Carrera más larga, por cierto, ¿no? 174 kilómetros la de hoy, de Montevideo, Florida, Canelones y Santa Lucía, la más larga, la primera. Después va a haber una, creo que de 168 kilómetros, no recuerdo bien el tramo cuál va a ser, pero evidentemente es muy arriesgado esto, genera mucho sacrificio también para cada uno de los competidores. Ya se la jugó Esposto. Dijo que Maldonado, dijo que Asconegui, dijo que por ahí Persa podía estar en la definición. Alan Presa, ¿qué dices, Bentancur? ¿A quién apunta? Soto, Mastrangelo y Aguilar. Bueno, o sea que ninguno de los dos coincide, con ninguno. Tres ciclistas totalmente distintos para cada uno. Se viene el relato de Carlitos Bentancur, estamos en vivo, me asomo para tratar de ver cuánto faltan, 3 kilómetros. Uno y medio, me dice la producción. Está restando para que estén llegando aquí al punto culminante en Santa Lucía a las 13 horas con 3 minutos de este martes 4 de marzo, martes de carnaval, martes de Rutas de América y martes para que tú en cualquier lugar del país estés prendido a la pantalla de BTV Más en Uruguay y en el mundo para seguir de cerca una de las competencias más importantes que tiene el pedal uruguayo. Se viene, señores, la definición. Se viene Carlitos Bentancur en el relato en este mediodía de martes. Brilla el sol en la ciudad de La Santa. Abigarrado el público a derecha e izquierda. Las primeras unidades que comienzan a emerger en la zona de la sentencia donde caerá la bandera de la primera etapa tras recorrer 174 kilómetros. Y atención, atención, aquí se vienen a la empresa Mascaraña. Allí apareció para ganar Asconegui, ganador, Asconegui, los mató en el final. Expectativa tremendo, un embrión de José Asconegui, Roderick José Asconegui, para marcar la diferencia en este final realmente espeluznante, espectacular. Extraordinario, Asconegui embalando por el medio de la calzada, una explosión de júbilo aquí en Santa Lucía cuando apareció la malla. Justamente de Lanas Rojas liderando el pelotón principal, este grupo, y acá viene, mirá qué sacrificio, Carlos, de Peñarol. Ahí está, precisamente. Acá está llegando lo que les decíamos hoy. Estos son los ciclistas más sacrificados del grupo de vanguardia, pero los dos equipos que más lucharon en la carrera, los que más potencia tuvieron durante toda la etapa, fueron los que llegaron a definir aquí. Edgar Palma de Peñarol, de Tacuarembó, pero oriundo de esta zona, es el que arriba un poco después del grupo, encabezado en forma victoriosa por Roderick Asconegui. ¿Sabe qué, Bentancur? A mí, usted, le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño, pero a partir de hoy vamos a hacer una trivia. Durante toda la carrera, a ver quién le emboca. Hoy le embocó Esposto, gana Esposto 1-0 contra Bentancur, que metió a Asconegui como ganador de la etapa. Pero me quedo con una preocupación, me gustaría ver la repetición. ¿Qué le pasó a Presa? En bala, venía prácticamente obteniendo la etapa y queda... tuvo como un momento de suspenso o le pasó algo. Después vamos a hablar con él porque lo pasa prácticamente la raya como una tromba Asconegui. Está confirmada la clasificación, Carlito. Asconegui, Roderick primero, segundo Alan Presa, tercero Héctor Fabián Aguilar, cuarto Jorge Soto y quinto Richard Mascaraña. Bien, anduvimos ahí, estuvo bien, cabrón. Estuvieron todos, parejitos, todos los que habían tirado que ganaban la carrera. Ganó Esposto, que dijo que ganaba Asconegui. Ganó Asconegui aquí en Santa Lucía, la primera etapa de la 43ª edición. Bueno, y Asconegui, perdón, Asconegui está ahora ya con estos 10 segundos que obtiene. Queda como líder, el primer líder de Rutas de América de esta 43ª edición. Alan Presa, reitero, el segundo en arribar aquí a la ciudad precisamente que cobija la institución que defiende. Y con estos resultados nos podemos adelantar a decir que Aguilar, por las bonificaciones logradas en el camino, en las metas volantes, está en el segundo lugar. Tercero a la empresa, cuarto Jorge Soto, quinto Néstor Pía. Esto es lo que tiene que ver a la clasificación general. Aguilar había ganado el primer premio Sprinter de la mañana, el premio Sprinter Oasis, que fue el primer embalaje de la mañana. Ahí sumó 3 segundos de bonificación justamente por ganar. Había sumado 2 segundos el segundo y 1 segundo el tercero. Y después Aguilar volvió a ganar el otro. Sí, en realidad, perdóname, lo resta, ¿no? Si decís sumar, suma. Claro, realidad, está restando segundos en los embalajes bonificados. Eso le permite estar escalando y por equipos, le da la posibilidad también, creo yo, al Bro Flores de alcanzar la primera posición. Estamos haciendo un análisis previo, de alguna forma, de todo lo que puede quedar en la clasificación hoy, tanto individual como por equipo. Segundo, a la Roja de Santa Lucía,
tercero Cerro Largo. Esto es igual que el Brown Flores, los primeros tres lugares. Ahí va. Confirma, lo confirma. Lo confirmamos. Bien. Y en cuarto lugar, el Villa Teresa haciendo un campañón en la mañana de hoy. Haciendo una gran carrera que además decías, Poto, fue uno de los culpables o responsables de que se cortara como se cortó el pelotón. Notable, Martínez, 40 años, lo expresábamos hoy en lo van a ver hoy en acción, justamente en el programa hoy de la noche, por BTV Max. Justamente como el Tamango Martínez, cómo rompía el esquema. Y había en otro grupo, Carlos. Y atención, aquí va a caer la bandera a cuadro. Arriba otro grupo importante de hombres. Al final de la etapa, el aplauso que corona el gran esfuerzo. Ahí está, señores, pasando otro de los nuevos pelotones. Porque raro, claro, como dijeron los compañeros, se ha partido y mucho el pelotón principal, así que seguramente restan y muchos ciclistas todavía poder arribar aquí a la meta final en Santa Lucía a las 13 del mediodía con 8 minutos. Reiteramos, Roderick Asconegui primero en la ciudad de Santa Lucía, segundo Alan Presa, tercero Héctor Fabián Aguilar, cuarto Jorge Soto, quinto Richard Mascaraña, sexto Wilker Castro, séptimo Ignacio Maldonado, octavo Román Mastrangelo, noveno Néstor Pías y décimo Matías Ibáñez. Y justamente otro equipo de novela hoy fue el de Cerro Largo, ¿eh? Fíjese que tiene a sexto a Castro, séptimo Maldonado, que se debe haber trabajado mucho hoy, no se pudo colar en los trenes del Bro Flores y también el tren del Schneck a Las Rojas, ¿no? Bueno, claro. Muy bien. Y confirmamos la clasificación general. A ver. Los tres primeros lugares. Muy bien. Roderick Asconegui a 3 segundos, Héctor Aguilar a 4 segundos a la empresa. Muy bien, perfecto, señores, ahí están. Vamos a contarles y vamos a volver a reiterarles estos detalles en instante nomás. Ya los compañeros trabajan en la conformación del podio, en la conformación de cada una de las masas que vamos a ir entregando luego de esta primera etapa. 174 kilómetros que unieron Montevideo, Florida, Canelones y Santa Lucía, llegando aquí frente a la plaza principal de Santa Lucía con la victoria de Roderick Asconegui del Brown Flores. Señores, pausa y ya seguimos por BTV Más para Uruguay y para el mundo con la 43ª edición de Rutas de América, Gran Premio Antel. Camina alegre por las mañanas la caravana multicolor, bravos varones por los caminos bajo la lluvia o ardiente sol. Son los ciclistas porque ellos quieren siempre algo hermoso para querer, ruedas que buscan la ansiada meta cuando el atleta quiere vencer. Ya comienza el pedalear de un evento internacional. ¡Rur, rur, Rutas de América es valor! ¡Rutas de América es tesón! ¡Rutas de América es calor! ¡Rutas de América es vigor! Rutas de América es amor, Rutas de América pone siempre el poder.